llevando a cabo el festejo del Día de las Madres. Y como siempre, el regidor fue quien organizó este gran evento. Regidor, algunas palabras de felicitación a las madres en este día. Bueno, primero que nada, felicitarla por su día y me da mucho gusto poder hacerlo en mi pueblo, orgullosamente poder ser el pilar ahorita y el que apuntarla a este festejo, porque esto nunca se había dado en San Luis Aloma, siempre lo festejaban las escuelas, pero nadie le había hecho un festejo en general a toda la comunidad, a toda la familia, a toda la madre familia, el día del 10 de mayo. ¿Quiere decir que durante los 3 años que usted esté como regidor se va a venir festejando el Día de las Madres? Yo quiero pedirle a Dios que me preste vida y que podamos llevar a cabo ese proyecto, porque para mí es un proyecto que cada año se festeje. Ya como lo hice con un juguetón que hago cada año, quiero que esto también sea un proyecto de Pablo Jaime para su pueblo. Bueno, también quiero agradecer la coordinación que tuvimos con la autoridad municipal, como es el comisario municipal de aquí de San Luis Aloma, y espero que en años venideros pues topemos con siempre las autoridades locales, que podamos coordinarnos y hacer los trabajos como se deban hacer. Coordinados sale mejor. Es un gusto y un placer poder servir a la gente y que nos podamos coordinar con las autoridades municipales. Nos encontramos ya en el alboroto y en el festejo del Día de las Madres aquí en la comunidad de San Luis. Si ustedes pueden seguir, vamos a encontrar a madrecitas divirtiéndose a lo grande. Cristina. ¿Cómo te la están pasando? Bien, a gusto. Muy bien, bueno, aquí tenemos a una señora, gracias. Aquí tenemos a otra. Que como pueden ver, se están divirtiendo al máximo ese día aquí en la comunidad de San Luis. Y vamos a ver qué dice ella. ¿Cuál es tu nombre? Yadira. ¿Cómo te la estás pasando, Yadira? Bien. ¿Una felicitación? A mi mamá. Báilalo. Bueno, ahí vemos el paso sexy. El paso sexy de las madres que, pues, como ven, se están divirtiendo al máximo. ¿Cuál es tu nombre? Petra Ochoa. ¿Y cómo se la están pasando bien, en este día? Bien. Ok, ahí están las expresiones de todas las mamás de ese día que están disfrutando ese gran baile.